Talento Bolivia. No te ha llevado mucho la pareja porque tus cargadas que has tenido, tus trucos no han sido muy fluidos. ¡Siete! Lo que pasa es que sí, lo practicamos todo, pero creo que me dificultó un poquito más el traje, ¿no? Pero de que sí, lo salía bien, súper bien todo, así que fue una pequeña falla, obviamente, que vamos a tratar de mejorarlo ya para la siguiente, ¿no? No ha sido culpa tanto el bailarín, sino un poco mía, porque tengo una pequeña lesión que me dificulta hacer ciertos trucos, entonces lo hacía con mucho esfuerzo y obviamente Carlitos tenía miedo de lastimarme. Contenta y agradecer a mi bailarín, agradecer a Armando igual, que siempre está ahí controlando las coreografías. ¿Ha dificultado ahora el baile con Jonathan? ¿Cómo ha sido? Un poquito sí me ha dificultado porque estoy acostumbrada a hacer puntas y no he podido hacer muchas puntas. Capaz que eso también me perjudica a Jonathan, pero sí, todo de mí. Me siento temblando, ¿eh? ¿Hay dolor? Un poquito, sí. Duele todavía. Estamos reivindicando, ¿no? Segundo día y ya va mejorando. Sí, así es. No tengo que echarle duro y fuerte, ¿no? Este ritmo me ayudó un poquito porque tengo algunas clases de esto, de danza. Y bueno, ¿no? Algunas, como pudieron ver, tuvieron algunas fallas, pero el tobillo de mi compañero de baile está un poquito mal. La entiendo, ¿no? Pero bueno, nos salió súper. Para darte un abrazo. 6, 5, 7, 7, 7, 7, 39 puntos para Neil. Primer lugar, Jonathan con 53, porque logra un total de 93. Luego tenemos 89 puntos para Jenny con ese 46 y Nils con ese 39 alcanzó 86. Talento Bolivia. Así quedaron las cosas, atención. Vamos a ir actualizando lentamente, no se preocupen, el cuadro va a salir cuando hayan cambios importantes. Hay un problema en internet a nivel de toda la ciudad, nos han informado y con ese problema obviamente estamos tratando de informar lo más rápido posible, pero todo el internet anda mal. Atención, atención, ahí tenemos el primer lugar todavía para Jenny con 6.45, ahí se actualiza. Segundo lugar para Nils, ¿cuál llega primero a los 1000 votos? En tercer lugar, Jonathan, que avanza con 576. Hay que hacer fuerza ahora o nunca. Queda exactamente 35 minutos y se termina el tiempo. Si ustedes logran poner 1000 votos en cualquiera de las opciones, mandan directo a la final a uno, que será prácticamente inalcanzable. Charlie, quiero ver el resumen de La Paz. Por favor, póngalo. Muy bien, vamos a ver el resumen. No le fue muy bien a Nils, el representante de La Paz. Así que vamos a ver el resumen de la ciudad de La Paz. Adelante. Adelante. Talento Bolivia. Ayer disfrutamos del buen baile junto a los tres finalistas de Talento Bolivia, Jenny, Jonathan y Nils. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Esta vez
vez no le fue tan bien al representante de La Paz. Los jurados afirman que le falta técnica, pero valoran su esfuerzo. Esto fue lo que dijo Nils después de su presentación. He puesto todo mi esfuerzo para que salga lo mejor que ha podido. He sacado un puntaje bajo, pero vamos a tratar de recuperar los demás espectáculos que tenemos, ¿no? Pero no darse por vencido nunca jamás y meterle con todo. Y así que la gente que decida, no tengo técnica, pero lo he metido con todo. Y ahora lo voy a meter con todo, con lo que venga. Así que sigan apoyando con los mensajitos, por favor, que siga viendo La Esperanza, la opción número 3 de 2909. Hablamos también con sus amigos y familiares, a quienes les gustó su presentación de Adagio. No me preocupa mucho, como ya les dije anteriormente, para mí mi hijo ya es un ganador. Y veamos qué pasa en los dos ritmos más que falta. O sea, ¿qué le pareció el Adagio de Nils? Yo no sé mucho bien de baile, pero a mi parecer mi hijo ha crecido bastante porque ha estado pasando clases, se ha estado sacrificando, ha trasnochado. Estoy muy satisfecha. Bueno, espero porque en el H en el paulatino la va a romper. Eso es, vamos. Tendría que remontar nuevamente, ¿no? Claro que sí, él sí puede y él, todos estamos seguros de él. Me pareció súper porque ni se rajó mucho, yo vi el esfuerzo que tuvo, pero él va a poner más ganas y lo sé porque él ya es un campeón. A mí me pareció muy bien. Pero lamentablemente mi hermana no tiene técnica, así que pues ni modo. Mañana los dos bailes lo va a romper y va a ganar a los dos bailarines. Talento.